Hola a todos, soy Stig y hoy estamos en mi canal secundario, en Stig Foodie. Hoy me hallo en Madrid, en el centro, en todo el meollo, en un sitio en el que hay 50.000 personas cada segundo, porque hay sitios muy relevantes. Entre ellos estamos delante de Carl Jr., una franquicia que vais a conocer vosotros en muchos países. Hay en México, creo, y en Estados Unidos. Bueno, vamos a venir a probarla, a ver qué tal. Aquí ya tenemos Carl Jr. Aquí vamos, Stig. ¡Coño! A comer, ¿no? Hermano, a comer, un reto. ¿Carl Jr. hay en todos los países? En México había, ¿no? No lo sé. Mexicanos, dejad los comentarios. Estados Unidos sí, ¿no? Tienes aquí una... un bicho, ¿no? ¿Y dónde es eso? Vale, aquí tenemos para pedir. Lo que pasa es que yo aquí no he pedido nada en mi vida, jamás. Así que vamos a pedir lo más pedido, porque si no, lo vamos a reventar aquí a comer. A ver, esto creo es nostalgia, ¿eh? Aquí hemos grabado cuando vivíamos juntos hace 1000 años, un vídeo de 24 horas. O sea, yo desde entonces no hemos comido en Carl Jr. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué pesado, eh! Venga, me tienes que orientar un poco, ¿no? Tú grabas así de cerca, ¿no? Te tengo que orientar, que te he dicho que hemos grabado aquí hace 6 años. Ya, pero es que yo no sé qué pedir, que es lo más famoso de aquí. ¿Y yo sí? Hamburguesas, ¿no? No. ¿Angus o Brian? A ver, por huevos pediría la Memphis Barbecue Angus. Sí, tiene buena pinta, pero... que es como la novedad. Supongo que aquí la carne es Angus, porque lo pone Angus y Gran Angus. ¿Gran Angus qué es? Es la más grande, ¿no? Tenemos cheesy bacon Angus, la básica, pero con bacon, queso y Angus. Luego tenemos portobello, que es la seta de portobello esta. Y hacen, ¿no? Guacamole original. Estas son como las clásicas. Y luego está la hamburguesa, la Gran Angus. Ah, esa es la más currada. Luego está la nueva esta, la Memphis, que vamos a pedirla. No, te digo la novedad, va. Hostia, es de sin caras, ¿eh? No, 9.95. Ah, 9.95. El menú son bacon extreme Gran Angus. Estoy perdidísimo, tío. Es que me siento... ¿Otra de Angus? ¿Y si lo pedimos en caja? Sí, que estoy perdidísimo, ¿eh? ¿Qué nos recomiendas? Yo esa te quiero pedir porque esa me llama mucho la atención. ¿Esa es novedad o qué? Es Angus, sí, exacto. Vale, esa por un lado. Pero ¿la que es con patatas y refrescos o la hamburguesa? ¿La que es tipo combo con todo? Sí, una combo y la demás suelta, por probarla. Vale, también, entonces, ¿esta te la pongo? ¿Esa? Sí. Con patatas y refresco. Sí. Vale, ¿quieres añadirle algún extra? ¿Extra carne Angus? ¿Extra bacon? No, como venga, así, vale, así como la foto. Vale. Y luego, hamburguesa que tú me recomiendas sin suelta, que tú me digas, bueno, pues esta es la más pedida, esta y esta. La que más nos suelen pedir es la Superstar. Digo, la Famous Star, la Big Car, que son de dos carnes, son vale, de ternera. Ajá. O si no, ya, si queréis más carne, 160 gramos, son las Gran Angus. Son más grandes, ¿no? Exacto, son las más grandes. Las originales. Mira, las famosas, ya que. Solo hamburguesa, entonces. Porque la hamburguesa más representativa del local, la que sea que tú digas, como el Big Mac de McDonald's. Aquí, ¿cuál es la hamburguesa la que famous, te. La famous, ¿no? Exacto. Vale. Pues, es la que más se pide. Pues esa. La Big Car es como si fuera la Big Mac, digamos, ¿o no? Sí, parecido. Vale, pues también, esa también. Estas son las. Sueltas, solo... sí. Sueltas. ¿Tienes nuggets? Sí. Pues, ¿uno también unos nuggets? Vale, ¿tienes nuggets de 3 o de 5? De 3, sí, de 3. Vale, la de 3. ¿Alguna puede decir la más barata que tengáis? La de niño. Es la más pequeña y la más barata que tenemos. 5,95. Claro, por esas de 2 euros así no tenéis, ¿no? No. Aquí no, ¿no? No. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Es un 3 hamburguesa con los nuggets. Sí, la Memphis con las patatas en refresco. Vale, te voy a pedir las patatas crispy. Vale, las crispas. Sí. Y una de pollo, sí, eso. Pues entonces ponme otro menú de pollo. Ah, ¿esa es a la parrilla? Sí, ¿tienes a la plancha o crujiente? Pues otro a la plancha y con patatas biscuits. ¿California es la normal o la quieres con bacon y queso? Normal. Tienes dos, bacon y queso o la California que es la normal. La normal. 40 con 17. Vale, efectivo. Vale, el numerito lo dejáis en la mesa y nosotros os lo llevamos, ¿de acuerdo? Ahora te doy las vueltas. ¿Y cómo sabes en qué mesa estamos? Porque buscamos. No. Ah, vale. Porque está reventadísimo. Tiene un batido de gusto. Si está reventadísimo, pues nos ponemos la cabeza buscando dónde está el numerito. Lo mejor es cuando lo esconde. Ponen el numerito. Es cuando. Supongo que chillarás, ¿eh? 60. Poco me falta. Gracias. Esto por aquí, esto por aquí y yo tengo el máximo. Vale, muchas gracias. Ya tenemos aquí los productos de Carl Jr. Y me sale un grano aquí, en la punta de la nariz. Tengo muchísima hambre, o sea. Yo también. Tengo muchísima hambre, o sea, ya me pueden traer una caca. Lo malo de tener hambre es que todo te gusta. Hemos pedido todo lo que habéis visto, incluido los nuggets, que ha sido súper. Yo. Es la primera vez que veo que se pueden vender 3 nuggets. Yo pensaba que lo mínimo era 5 por ley. 4, yo creo. La ley de los nuggets. 3. 2. Vale, ¿cuánto ha costado todo esto? 40. 40 con 27. Cagante. Cagante. En el francés. Lo que no sé es cuál es cuál. Ah, mira, pone aquí. Mira, pero tiene como tú. Pegatina. Tiene aquí la Famous Star. Aquí. ¿Cómo estará? Está a la caída. Luego tenemos la. Hostia, esta pesa. Esta es la Angus,
Ahí está. Esa es la novedad. No, no, esta es la gorda de 160 gramos, porque pesa 160 gramos. La novedad es... No, no, no. Esta es la Big Car, que es lo que sería la Big King. Se la lleva pulpo. La Big Mac. Ah, vale, sí, está ahí dentro. Vale, sí. Y esa sería la Big Car, que es como el símil de la Big Mac. Estamos en el pleno centro de Gran Vía. Estamos en plena Gran Vía. Estamos en el peor de los cambios. Es una pena porque está lleno de obras, tío. O sea, las vistas de la Gran Vía, pero está lleno de andamio. Y pechuga de plancha. Quito, ¿eh? ¿Cómo es este bueno? Pasando el tema, ¿eh? Eso de pechuga de pollo. No, está seca, ¿no? Bien, ¿por dónde empezamos? Tengo muchísima hambre. Venga, va. Nuggets. A ver, nuggets. Qué bueno. Hamburguesa. No, me gusta más la McDonald's. Eso es lo que más parecido a los nuggets congelados que te encuentras en el supermercado. Sí, están muchísimo mejor los McDonald's. Tienen otro sonado. Eso es como la típica harina de toda la vida. Sí, lo que está diferente. Sí. McDonald's. El McDonald's es increíble. McDonald's gana. El nuggets a Carl Jr. Patata reja. ¿Sabes cómo le pegaría eso? Con un poco de cajún, así. Está buena. Es como patata machacada. Tía. Y luego frita. Está buena. A mí me gusta más esta que esta. Estas son patatas fritas con cáscaras. Creo que están buenas las patatas fritas también. Pero le falta un asesorado, tipo, ¿no? Echa de ketchup. Me gusta más esta. Sí, pero no están mal las patatas fritas. Sí. Siguiente, vamos a empezar por el sabor del Big Mac. Mira que me gusta la lechuga bien puesta, pero esto, hasta que le pongo una hoja. Está allí. Está en la otra mitad. Es que no me, se me parece lo que ha una hoja de lechuga, dice, ver, tío, ahí puesta. Es que eso lo cortas en laminitas y lo metes. La típica salsa Big Mac, dos carnes, dos quesos y más salsa arriba. Pero es que la lechuga así le corta toda la experiencia de la lechuga, dice, ver, que cruja. No, es que así es una loncha. No se complica. Ahí cogen el cogollo. Esta para ti. Esta para ti. El típico pan de toda la vida. Pan de supermercado. Pues, ¿cómo hacemos? Pan. ¿Le pegó un bocado? Un bocado. A ver si me recuerda a Big Mac. Me recuerda más a Burger King que a Big Mac. Es que la lechuga es un jaleo. Te lo juro, la carne, ¿eh? ¿Eh? Sí. Burger King, yo soy team Burger King. Ay, la carne más tiesa que tu puto. Es que la lechuga es un coña. Mira que yo soy team lechuga, ¿eh? La carne, ponme la tostadita. Igual que Burger King, pero sin tanto sabor a la mierda de esa parrilla. Con ojos cerrados, yo te diría, esto es Burger King, ¿no? No está mala, ¿eh? Pero sí que me recuerda al bocado de Burger King total. No sé, parece que me han pagado, pero es que prefiero el Big Mac. Sí, pero la vas a pedir, pilla la más barata. Es que me sabe prácticamente igual a la Big King. En momento, del 1 al 10, ¿cuánto te pondría tú? De un 6. 6, sí. Está buena. Vamos por la más clásica del local. Star famosa. Que lleva lechuga, queso. ¿Esa no te recuerda a la típica hamburguesa que de pequeño ibas a comer a una hamburguesería cuando antiguamente la hamburguesa era súper básica? ¿Cebolla cruda? Sí, sí, mira. ¿Lleva gorda? ¿Típica hamburguesa de tomar? Sí. ¿La típica hamburguesa que te haces en tu casa? ¿Cebolla cruda? ¿Tomate? ¿Qué hamburguesa te hacías de chaval? Ninguna, porque no sabe cocinar. Yo sé, yo me hacía esto, tal cual. Que la veo muy básica, no me voy a traer nada, ¿eh? O sea, esta a, la mí más... a mí la cebolla así. Te juro que es que... Yo me la como, pero... No, no, o sea, no me gusta así. Me gusta finita, finita. Esta es la más pedida. Esto lo entiendo hace 15 años. Pero, hostia, las hamburguesas han evolucionado como para que esto sea lo más pedido. Pero antes era un 6, este es un 4. Es que es lo más básico que hay en el mundo de hamburguesas. El pepinillo, pero... Me ha venido un sabor a cebolla que flipas. Si son las 4 de la mañana, llevas 12 horas de fiesta, tienes un hambre que te comerías una rata de la calle, a lo mejor eso te entra. Te juro, me gusta más la hamburguesa de un euro que eso. La hamburguesa de un euro de McDonald's por lo menos tiene un sabor más... Es que esto es cebolla, ¿no? Sí, seguro con 45. ¿Cuánto? Yo he visto lo mejor de Carl Jr. las Vamos por la pollo a la parrilla. A la parrilla, como lo pone ahí, lo venden. Otra vez la hoja de lechuga, que se repite en toda la hamburguesa. Queso blanco, un bacon ahí medio que, y una pechuguilla de pollo con un poco más. Y la lechuga para mí es un poco el bacon ahumado. Hostia. A lo mejor que yo venía con las pedrerías muy altas, pero no sé, me pongo pero con McDonald's o con Burger King, a mí me gusta más, o sea, no me gusta. Aquí hay gente comiendo, ¿eh? No pensáis que se ha cargado para nosotros, o sea, aquí hay gente que está comiendo al lado nuestra, pero yo creo que hay mejores opciones. Pero digo, luego hay partes que están más hechas. Es como que lo hacen medio mal. A ver, a no ser que esa última sea apoteósica y me calle la boca, por lo menos, de momento, la que más me ha gustado, entre comillas, sería la primera que hace un 6 de 10. La pistola está muy sequilla. Podríamos ensalzar el Car Jr. Continuemos. Youtuber de éxito. Bueno, vamos con la última hamburguesa, la que ha salido nueva, supuestamente, que es este troncho, que está bastante grande. Angus. El pan cambia, ¿eh? Por lo menos no es el típico pan de semilla de sésamo. Lleva la cebolla frita, barbacoa, queso. Mira, en TGV hay una hamburguesa que es muy parecida a esa, pero lleva pulled pork. Es más pequeña, ¿no? Sí. Le puedes... Ah, mira, aquí está el pulled pork. Que no, hay que troncho de carne, ¿eh? Me sabe completamente a salsa. Toda salsa. No conecta con el hilo conductor de las carnes. El pulpo, luego me viene el sabor del pulpo. Es la mejor de todas, yo creo, ¿verdad? De todas las que hemos probado. Sí, pero que el sabor se lo gana totalmente la salsa. Pues se come fácil, la verdad. Y la carne... Es verdad que el pan es el mejor de todo. Este pan, por lo menos, es...
no como el otro de Sésamo, pero sigo diciendo que, por lo menos en Five Guys, que está enfrente, se come mucho mejor que en Cash. No sé si hemos tenido mal día, o hemos podido las series erróneas, dejadlo en los comentarios. Pero me ha pasado mejor comer en un TGV y decir, me gusta, y comer en otro y decir, che, qué diferencia. ¿Pero por qué? Si es que al final eso es una franquicia, debería salir todo exactamente igual. Pero bueno, siempre puede haber algún error. Me he probado los postres, pero tía, yo pudiendo elegir, no, de momento no hay nada que me convenza para volver a este equipo. Con la competencia que hay en Madrid. Al final, para gusto, opiniones, para opiniones, colores, y para colores, mucho. Lo mejor la pata. Reseña súper perfecta, súper profesional, la que estoy esperando vosotros, con nuestro toque. Un 5, Yo, si no voy a un sitio, no la pruebo. Pero ¿no la pruebo o no la apruebo? Las dos cosas. Le doy la oportunidad. Yo le doy un 5. Yo le doy un 5 por el precio y porque, bueno, por lo menos hay cosillas que se pueden... Mejor yo creo que del menú se puede indagar en algo, pero se puede mejorar mucho. Lo siento al que sea fanático de Carl Jr., lo respetamos totalmente. Puedes seguir viniendo aquí con normalidad. Además, te invito a que te vayas del vídeo si te has sentido mal, pero... Ya se ha comido todo el vídeo. Ya hasta aquí. Lo siento. Que no están malas, ¿eh? Lo que pasa que hay todas, muchas mejores. Es que hemos comido tanto que al final es nuestra opinión. Cuando grabemos en absolutamente todas, hacemos una tier list. No, pues mira. De la hamburguesa. ¿Hacer en mi canal? Hacemos una segunda parte. En el tuyo. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like, suscríbete. Pasad por el canal de Comiendo con Dalmau, que vamos a grabar ahora un vídeo suyo. No sé cuál, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer. Aquí la grabamos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.